¿Cómo están? Soy Pamela desde China. Bienvenidos a otro especial de Halloween. El día de hoy, como pueden ver atrás de mí, estoy en una iglesia. No en una iglesia cualquiera, estamos en una iglesia abandonada con una historia bastante espeluznante. Para entender lo que pasó aquí, hay que remontarnos 100 años atrás. Estamos a principios de los 1900, China todavía es gobernada por la dinastía Qin. En la que estamos, que es la provincia de Shaanxi, estaba sumida en la pobreza, al igual que la mayoría de China. Italia manda varios misioneros a esta área del norte de China y muchas iglesias, tal como la que tenemos aquí atrás, fueron construidas, en específico en las zonas rurales de la provincia. Para mala suerte de los misioneros que llegaron y de el sacerdote que mandó a construir esta iglesia, en esos momentos China tenía un sentimiento de rechazo hacia todo lo que fuera extranjero. Había un sentimiento de anticolonialismo debido a que se percibía que la construcción de esta iglesia y de muchas a nuestro alrededor eran con ese fin de colonizar a la gente de China rural. Inspirados por otros movimientos anti-extranjeros que hubieron en otras partes de China, los residentes del pueblito que está a estos alrededores asesinaron a todos los misioneros que llegaron, incluyendo el sacerdote que mandó construir esta iglesia. La mayoría de las pequeñas iglesias, las pequeñas misiones que estaban por esta área, todas fueron quemadas o destruidas, y algunas en los años recientes como esta fueron restauradas, sin embargo no están en servicio. Como pueden ver, está en perfectas condiciones, pero por el pasado violento toda esta área se cree que está maldita, o como dirían los chinos, esta área tiene mala suerte, mala vibra. El día de hoy les quiero enseñar un poco de cómo está esta iglesia y de cómo está toda esta zona, para que vean que tiene una vibra bastante tenebrosa. Ok, vamos a acercarnos primero a esta casita que debería servir como casa de servicio de la iglesia, pero esta sí, para que vean, no ha sido reconstruida, tiene los cristales todos rotos. Pueden ver, no puedo pasar, está lleno de... ¿qué es esto? Digo, sé que las puertas están cerradas. ¿Por qué estoy hablando bajito? Ay, me da miedito. A ver. Ay, ¿alcanzo a ver un poco? ¿Alcanzan a ver? Ok, déjenle, doy zoom, esperen. Bueno, pues alcanzo a ver los ventanales y es todo lo que se alcanza a ver. Esta puerta también está cerrada. No hay cómo abrirle. Si se fijan, no está tan viejo, pero miren, como que alguien trató de entrar. Está roto. Vamos a ver la última puerta. Vean, para que vean, esta de aquí sí me dio miedo de tratar de abrirla y ver. Creo que he visto demasiadas películas de terror. Por aquí es que no se ve en cámara, pero sí alcanzo a ver un poquito del altar. Alcanzo a ver un poquito del altar. Y aquí... bueno, esta sí tiene candado. Y una cosa ahí que yo creo que si la jalo me da tétanos, mejor no. Vamos a ver. Sí, acá está. Es esto, si lo quito igual y si podemos entrar. Completamente cerrado. Sí, está completamente cerrado. Bueno, vamos a ver los lados, a ver si... ¡ay, miren!
Ok, esto suena a que alguien sí se trató de meter, porque vean, estoy viendo un cuchillito ahí atrás, el candado roto, y esto se ve como que yo creo que alguien sí se trató de meter, ¿eh? ¿Será la temporada de Halloween que la gente quiere ver adentro? Bueno, hijos míos, les debo la visita adentro. No me atrevo a romperla en caso de que... Igual y no pasa nada, pero yo no quiero problemas, así que mejor no la rompemos. Bueno, les quiero enseñar también un poco de los alrededores de lo que era el pueblito en el momento en que ocurrieron los asesinatos del sacerdote de esta iglesia. Era un pueblito muy tradicional de antes de esta provincia. Por aquí, donde yo vivo, es un clima semidesértico, está lleno de montañas. Entonces, la gente utilizaba este tipo de casitas que está aquí atrás, vean. Están adentro de la montaña. Este era el pueblito de los aldeanos a los cuales esta iglesia pertenecía. Y por allá, pueden ver, había otra iglesia. Miren, ahí está todavía, también abandonada. Con el tiempo, se extendió la ciudad hasta acá. Pero todo esto era nada, eran montañas. Como pueden ver, todo el pueblito que vivía aquí también ya dejó el área, está todo abandonado. Las personas que murieron en los asesinatos están todas enterradas, déjenme quitar el zoom, están todas enterradas en este valle, pero no creo que haya manera de bajar. Como pueden ver, miren, aquí estas también eran casitas y ya están todas selladas, vean. También quisiera mencionarles algo. En China en la actualidad lo normal es que la gente sea cremada, no que sean enterrados. En los pueblitos como en el que estamos ahorita tienden a tener más cementerios, pero no es lo normal dentro del país. Les repito, lo normal es que sean cremados y que las cenizas se estén en un templo aparte, no que se lleven a la casa, ya que la gente piensa que es de mala suerte tenerlas en la casa. Pero en ese entonces, cuando ocurrieron los asesinatos, fíjense que se dice, y no hay datos oficiales, lamentablemente, pero se dice que no nada más asesinaron al sacerdote y a los misioneros, sino que hasta 2,000 creyentes en toda esta área fueron también asesinados por ser considerados traidores. Recordemos que en ese momento, aparte de que China estaba sumido en la pobreza, se tendía a culpar, estamos así porque los extranjeros, los europeos quieren colonizarnos y están destrozando el país y van a contaminar nuestra cultura. Eso fue lo que llevó a este hecho tan horrible. Bueno, y antes de despedir el video, quisiera preguntarles, ¿ustedes saben de alguna historia similar en México o en Latinoamérica? Ya que nosotros también fuimos colonizados, también países europeos mandaron a sus misioneros a construir iglesias. ¿Algo así llegó a pasar en nuestros países también? Los leo en los comentarios. Bye, bye. ¿Creyeron que estaba sola? Pues no. Hoy mi asistente es Lulu. El Lulu. Lulu, el perro investigador. ¿Ya ven que dicen que los perritos sienten si hay cosa mala? Bueno, pues viene Lulu a protegerme.